Oye, pero a ver, ¿qué otro famoso te topaste? Bueno, famosos, o sea, famosos de TikTok, a todos los que te imaginas. Ok. Yo me quería a huevo topar a Adrián Marcelo. Ah, andaban grabando ahí, de hecho, ¿eh? Sí, andaba en el VIP. Ajá. ¿Sí lo viste o qué? No, de rojo, ¿no? Y... no lo vi, pero a la gente que él entrevistaba, yo me acuerdo perfecto de haberlos visto. ¿Dígate? O sea, a güeyes X, yo dije, ah, este güey sí lo vi. ¿Entonces viste los de Grupo Frontera? Ah, sí los vi. ¿Sí? O sea, fui al concierto, no los vi de qué. Ah, de cerca. Ok, ok. Güey, ¿cómo llenó? Sí. Es que no está... mames. Estoy o sea, yo estaba de que en el de Telcel, ajá, porque estaba haciendo campaña con Telcel. Ok. Telcel, gracias por llevar a míos. Sí. Y, o sea, estaba, o sea, ya te quedaba lejos. Y había tanta gente que empezó a rodear de que el... ¿cómo se llaman? Es el lugar. Ok. Y, güey, Grupo Frontera jaló de madres gente. Yo creo que fue Billie Eilish número uno, que nosotros vimos a Billie Eilish. Uh-huh. Y bueno, luego vimos. No, madre. Era así. O sea, vimos así. Una pelucita. Sí, es esa. Veías más la pantalla. O sea, lo único que alcanzaba a ver de Billie era la pantalla. Y las niñas diciendo... ¡ah! Sí, no, o sea, hubo morras. O sea, yo vi una chava en TikTok que relató. Que la, lo lanzó vio su teléfono, ¿no viste? Ah, sí. Y que estuvo como 42 minutos del teléfono grabando y que hasta el final Billie lo agarra. Y ya bien buen pedo graba. No, manches. Sí. Yo no entiendo por qué la gente avienta su celular. Wow. Sí. ¿A qué artista le aventarías tu teléfono? A Bad Bunny. No, no, él te lo avienta a ti. A Peso. ¡Ah! A Peso. Eso estuvo bueno, ¿eh? Sí. Es que mis artistas favoritos están muertos. Entonces no llegan hasta el cielo. Qué triste. A ver, es que hay ahí una sesión Ouija. Sí. No, no, pero a lo mejor a Peso se le diría, hey, güey. Y que me aviente lo que él esté tomando. Me da risa. Bueno, no me da risa, pero se me hace muy curioso como siempre cuando están ellos cantando. O sea, los de ese género, como que siempre traen un vaso en la mano, ¿no? Es que, güey, es muy de eso. Es, o sea, que ese género, sus conciertos son muy diferentes. Sí. Porque es. Para empezar, es como. Redondo su escenario, ¿no? Ajá. Y de que la gente lo rodea, como si fuera una plaza de toros. Sí, el palenque. Ajá. Y, sí. Se te apagó. Sí, no, ya está listo. Ah, el palenque. Y siempre están de que tomando. O sea, es como si estuvieran de que tocando entre compas. Está, gente, sí, lo están en una peda. Ajá, está con madre. Está con madre. Qué rollo, está súper loco. Sí. Sí estaría chido dedicarse a eso. Sí. Wow. ¿A qué género le tirarías tú si fueras algo así de música? ¿Rap? Hip hop, sí, rap. Pues, o sea, es el que más he escuchado. Siento que es el que más, al que más, o sea, no le pegaría por poser, ¿sabes? Okay. O sea, porque ahorita si mucha gente sale... O sea, por ejemplo, Sebastián y Eugenio, sabes que 100% les mama ese género. Sí, o sea, y le están dedicando todos los huevos que tienen. Pero pues también ya hay gente que los se mete por moda o cosas así. Pero, por ejemplo, calaron con un poquito de rap cuando hicieron la Flow Sesh. Sí. Pero sí. Luego metieron ahí también un poquito de Belicón. O sea, de que sí les das mérito. De que, güey, sí te gusta mucho el género. Sí. Está con madre que lo estés haciendo. Y imagínate que yo me meto a corridos y dices, ¿qué tú crees, pendejo? Pero hip hop no, es como que la gente sí entiende que, no, sí le mama el género. O sea, sí le entiende. ¿Crees que aquí en unos años haya algún proyecto de Millos cantante? Sí, 100%. ¿Sí? ¿Sí, sí le tiraría? ¿Estás escuchando, Mike? Es que Mike, porque no sé. OG Mike. Quiere ser productor. Estamos ahí en unas pláticas con Sony. Nada más que Mike se pone mamón y como que no lo quiere. El OG. El OG. No, eso está bien bueno, güey. A ver, ¿cómo es? Ese es el 69 en otro... No, cero. Ah, dije, Mike anda tirando... Ay. Estamos haciendo una seña así de súper racista, ¿no?